Cuando yo las vi, dije esas salud frutas eran para mí. Frutos rojos o ananá, qué difícil es elegir. Natural, son un éxito natural. Frutos rojos y ananá, las tenés que probar. Ananá es lo máximo en mi top 10. Frutos rojos es genial, te fuiste de nivel. Ricas, livianas, naturales, qué bien. A esta salud fruta les doy un 20 de 10. Llegaron las nuevas salud fruté, frutos rojos y ananá. Son un éxito, apúrate que no duran. ¿Lo conocen a Wenzel Elúney? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? Wenzel Elúney. No. ¿No tienen ni idea quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora se van a enterar. Wenzel Elúney estaba sentado en las primeras filas de la sala donde se sitúan los enfermos, en la audiencia del Papa. Y en un momento determinado escapó de su madre. ¿Qué? Y subió a la zona donde estaba sentado el pontífice. ¡Ay, Dios mío! Celebrando la audiencia. Un niño argentino de 7 años se coló en la audiencia del Papa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y estamos viendo también cómo un niño en este momento ha subido al estrado, ahí donde se encuentra el Papa, y está saludando al guardia suizo que escolta al Papa Francisco. El Papa sonreía, se reía, y también el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI al lado sonreía divertido con ese momento del niño, mientras a la vez este grupo, estos miembros del Camino de Argentina, Papa, el credo. Somos de Argentina, Papa. Si quieres jugar acá, déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Bueno, pues al parecer indisciplinado. Argentino indisciplinado. Si quieres jugar acá, déjalo, le dijo el Papa. Y el pibe sacó un mazo de póker. Son malos, Papa. Puedes llevarme a donde quieras ir. Un niño de 7 años se coló en la audiencia del Papa. Y es comunicación. Eventos a los que te colaste. Pero más allá de cumpleaños de 15 o casamiento, acá hay eventos posta, ¿eh? Lugares, atención, eventos de verdura. Pueden ser recitales, ómnibus, para hacer viajes, aviones, trenes, conferencias, eventos de todo tipo. Cumpleaños y casamientos, abstenerse. No. Eventos a los que te colaste. Partido de fútbol, partido de básquetbol, partido de tenis. Donde te colaste también a zona VIP, por ejemplo. ¿Cómo? Vos sacaste la entrada más barata y terminaste abrazado con un músico. Claro. Recitales, actos políticos. No. No, 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 que te empujan. Al 2-402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. 2-402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. Eventos importantes y no tanto. A los que te colaste. Dos 1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto.
¡Hola! Hola, ¿cómo te va, Peti? ¿Todo bien? Muy bien, ¿quién sos? Soy Vladimir, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vladimir? Espectacular, la primera vez que hablo contigo, loco de la vida. Bueno, un placer para nosotros recibirte. No empujen, por favor. Vladimir, contame. ¿Dónde te colaste? Vos sabés que el 6 de abril tocó Fito Páez en el Teatro de Verano. Capaz que te acordás, presentó 6, la... Es cierto, 6 de abril, Fito Páez en el Teatro de Verano. Día de tormenta, lluvia espantoso, sí. Y... te cuento que yo amo a Fito Páez, me ayudó a pagar pila de cosas tocándole el ómnibus, cursos y de todo un poco, y no podía faltar, ¿verdad? Mira. Y bueno, y cuando llegó, vio que no tenía ni un peso para la entrada, nada de nada, absolutamente nada. Oh. Y no me lo podía perder, Peti. Imagínate que con la ayuda que me dio, imagínate, no podía. ¿Vos decís con la ayuda que me dio porque tocás en los ómnibus, tocás la guitarra? Ahora no, pero estuve tocando en el ómnibus y eso sí. Me ayudaba a comprarme libros, a pagar cursos y eso, y muy más agradecido. Bien, sí. Vladimir, ¿y qué estudias? Ahora en este momento no, estoy sin trabajo, pero ya estoy por retomar así. Pero lo que sí estaba haciendo es la alianza, capaz que sacás. Bien, ¿inglés? Sí. Muy bien, Vladimir, ¿y, sí. ¿Y cantabas también? Claro, por supuesto, sí. ¿Escuchamos? No, mi voz es... ¿Cómo no? Sí, primero nos va a contar cómo se coló al Teatro de Verano. Bueno, te cuento, claro, si canto los mato a todos. El asunto es que llegaba la fecha, no llegaba, sí. Y bueno, vi, ojo que no, esto es lo que voy a decir, no está bien, pero bueno, es la alternativa que tenía. No está bien, esto no lo hagan en sus casas. Por favor, no lo hagan. Alicate... ¿Eh? Día de lluvia, esperar que se distrajeran ciertas personas de seguridad. Sí. Y bueno, me vi todo el show de Fito Páez. Para, ¿Alicate? Pero... Exactamente. ¿Pero para qué? Para, en las canteras vos estás diciendo que subiste hasta... Atención. Hasta arriba del todo. ¿Qué? Te voy a contar un detalle que es lo mejor. ¿Cómo? Tengo un amigo que también le encanta Fito Páez y es abogado. Sí. Y bueno, y entre los dos vimos que era lo máximo que podía llegar a pasar en el caso de que pasara lo peor. Sí. Y bueno, por suerte no llegó a pasar, pero lo que hicimos, bueno, cortamos el tejido y nos mandamos para adentro. ¡Con un alicate! Te lo juro, por mi madre que está acá al lado. No te puedo parar, ¿está tu vieja al lado? Sí, ya se enteró que soy adicto a Fito. Pará, ¿y sabía que te habías colado? ¡Horrible! ¿Qué? Bueno, sabía porque por las dudas si tenían que ir a buscarme a algún lado. ¿Y rompiste el tejido? Vos sabés que si no me llena de orgullo, pero bueno, no podía faltar, Peti, ¿qué quiere que le haga? Está bien, si te copaba Fito Páez... Lo amo. Es un buen momento, señoras y señores, en Malos Pensamientos. No la tengo voz de Fito Páez, a cargo de... ¡Vladimir! Costó. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Tus ojos son nuestro camino. Nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama. Cuando nuestras pieles se conectan al brillar. No tengo guitarra, no tengo nada malo. Bueno, está bien, no tenés guitarra, pero tenemos música. Vení, Fito, cantá con Vladimir. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. ¿Cuál es Fito de los dos? Y ya verás cómo malos pensamientos es tu lugar. ¡Bien, Fito! ¿Qué tal, Me quedé pensando con un simple alicate. ¿Qué? No se hace esto, ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Marcos, te hablo por acá. ¿Cómo estás, Marquitos? Todo bien, bajo lluvia. Y sí, porque llueve, pero la lluvia, ¿sabés qué es? Es bendición. Sí. Bueno. Tengo una para contarte. Adelante.
Los Guns N' Roses. Guns N' Roses. ¡Hola, pucha! ¿Qué pasó con los Guns N' Roses? Y los Guns N' Roses, fuimos con mi cuñado Alejandro. Sí, al Estadio Centenario. Exactamente. No teníamos entrada, no teníamos un peso. Pero yo trabajé hace tiempo en una empresa de seguridad, sí, la cual hace la seguridad de todos los eventos. Sí. En ese momento yo no trabajaba más, pero de casualidad tenía dos remeras de sacar esa ¡no! Seguridad. ¡Esto es maravilloso! Marcos, entonces, guardaste dos remeras de la empresa de seguridad. Guardé dos remeras de la empresa de seguridad. Y bueno, me metí una remera yo, otra remera a mi compañero, sí, mi cuñado, sí, y entramos al estadio, y así como entramos, hola, buenas, todo bien, empezamos a entrar, entramos a la principal, después seguimos actualizando, llegamos a la cancha, todo como si lo conociéramos toda la vida. Atención. Hola, ¿cómo andás? Llegamos a la VIP. ¿A la VIP? Al lado tuyo. Ay, y me saludaste. ¿Eh? A la VIP, al lado tuyo, y me saludaste. Y te saludé. Y me saludaste. No te puedo creer, ya. Impresionante. Y bueno, y ahí escuchamos la gran voz de Axel, bastante tomada, un poco, pero. Sí, en su peor momento, pero bueno. Sí, era Guns N' Roses. Le gritábamos gordito, todo un poco, le gritábamos. Marco, ¿todavía guardás esa remera? Ya sea polillo toda. No. Pará, ¿cuánto querés por esa remera polillada? Y no se vende por la duda. Y me colé en un toque de no te va a gustar porque mido unos 60, me mandé para adelante tranqui. Yo me colé en la inauguración de Tienda Inglesa de Parque del Plata. ¿Cómo? Año 94, Autódromo del Pinar. Volkswagen Santana con baúl generoso. Un amigo entró de colado adentro del baúl. Buenos tiempos vividos entre amigos. ¿Adentro del baúl? ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién es? Ale. Ale, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Gracias. Ale, ¿dónde te colaste? Nos colamos en un evento VIP para la prensa internacional. Atención. En Londres. ¿Qué? ¿En Londres? Ay, Dios mío. ¿Qué estabas? ¿Con quién te colaste, Ale? Con mi pareja. ¿Y qué estaban haciendo en Londres? ¿Paseando? Yo venía de estudiar en París y nos fuimos a pasear a Londres. ¿Vamos a Londres? ¡Vamos! ¡Hola, pucha! ¿Y te fuiste con tu novio a Londres? Nos fuimos a Londres con unos carnet de prensa del Mercurio de Chile, uruguayos los dos. Para, ¿y cómo obtuviste el carnet de prensa del Mercurio de Chile? No importa, hay información que no se dice. Pará, Ale, no te puedo creer. Te consiguieron el carnet de prensa del Mercurio de Chile. Sí. Bien, sí, no se puede decir cómo lo lograste. ¿Sí? No, pusimos las fotos nuestras. Sí. O sea que era muy natural. Sí. ¡Viva Uruguay, papá! Y bueno, está. Y justo estaba una carpa, era Año Nuevo Chino, en Trafalgar Square. Ahí. Año Nuevo Chino por febrero, sí, por allí. Sí, febrero, sí. Y bueno, y vimos que había mucho ruido, mucha prensa, sí, y decía solo para prensa internacional, y nosotros éramos prensa internacional. ¿Y porque trabajabas, sí, en el Mercurio de Chile? Claro. Sí. Y bueno... ¿Qué tipo de evento era? Era, en realidad, estaba haciendo toda la difusión del Año Nuevo Chino, y lo estaban pasando en vivo. Sí. Y bueno, está, y dijimos, a ver, nos pusimos en la puerta, vieron el carnet y nos invitaron a entrar. Adelante, por favor, muy bien. Bienvenidos, welcome. Entramos y bueno, estuvo bárbaro porque aparte comimos, tomamos, nos hicieron una nota, o sea que fue maravilloso. ¿Qué? Esto es Uruguay. Comieron y tomaron. Sí, todo, una maravilla. A ver, uno dice comer y tomar, pero en Londres es caro todo. No, y no solo eso, estaba en esa plaza, en un evento, todos los chinos bailando, con sus dragones, con todo. Claro. Con los carnets del Mercurio de Chile. ¿Quién te hizo la nota? ¿Sabes? Ay, no tengo ni idea. ¿Hablaste en inglés, no? ¿O en español? Sí, claro. No, en inglés. Ale, ¿todavía tenés el carnet? Sí, lo tengo. ¿Qué tal, eh? ¡Anótenme en el próximo viaje!
me colé en ANCAP y lo fundí. Peti, mi viejo por el año 86 se coló con su amigo a una final del sudamericano de motociclismo. ¿Cómo? Fingieron ser de la prensa con una cámara filmadora. Me colé en el primer recital de Rod Stewart en el Estadio Centenario. Terminé en la primera fila, fue memorable. Peti, en el tren me colé. Mi padre nos decía que nos hagamos los dormidos para no pagar. Me colé al Pilsen Rock porque estaba borracho y había pagado entrada. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo te va? ¿Anda muy bien? Muy bien, ¿quién sos? Mario. ¿Qué haces, Mario? Bien, bien. Bueno, te cuento. Ponele, boliche, Federaliza Atlantia, sobre la Rambla. Sí. Alucinante. Época dorada. Tocaba, no te va a gustar. No nos gusta, no te va a gustar, pero fuimos igual porque había mucha gente. Bien, perfecto. Verano, una noche hermosa. Entrás. Súper agotada. Entradas 200, agotadas en Atlántida. 200 personas para entrar de boliche. ¿Y? Fácil, se cola. Camioneta marcha atrás así, hielo, dice la camioneta. ¿Qué? Veterano, matanudazo de lentes. Sí. Estaciona. Atención. Sí. Digo, máquina, te damos una mano. Estaba solo el hombre, 2:30 de la mañana, más o menos. Uy, vino el tipo del hielo con la bolsa. Nosotros, Cantardi, bermuda y sandalia. Onda veraniega ahí. Sí. Un amigo, sí. Amigo, 1.20 m, ¿entendés? Petitito. Sí. Le digo, vamos que ayuda al hombre a traer hielo. Subo para arriba de la camioneta, le tiro 3 bolsas de hielo, las piernitas temblando. ¿Qué? Sí. Atención. Agarro dos yo y para adentro boliche. ¿Cómo? ¿No saliste? No, obvio. No. Fue un viaje solo que le dimos al hombre. Pero no salimos más. El tipo no te pudo dar ni las gracias. No, sí. Hablamos previamente con el hombre. Dijo, no. ¿No dan una mano? Sí, bueno, te mando. Ahora, está muy bien lo que hicieron ustedes, sí. Porque un favor se paga con otro. Y obvio, ustedes obvio. No le dijeron, che, podemos, no. Nos haces entrar. No. ¿Le damos una mano? Y está. Entraron con la bolsa de hielo. Sí, estaba frío el hielo. Y después, otra cosa que me colé fue en un cumple de 15. Bien, pero el cumple de 15 no vale. No, pero no era de nadie. Íbamos por la ruta y entramos a la fiesta. ¿Cómo? ¿Cómo que no era de nadie? ¿De alguien iba? Sería de alguien. Sí. Ibas por la ruta, viste una fiesta, paraste y entraste. Primero nomás. Este tipo es un peligro. Che, cada vez que veamos una camioneta de hielo, nos vamos a acordar de este. ¡Te ayudo! ¡Te ayudo con el hielo! Peti, esto es Uruguay, Garronero, Ventajitas y Buchones. Peti, a mí me parece horrible colarse, es una falta de respeto para los que nos rompemos el lomo para pagar la entrada. Lamentable que los uruguayos lo cuenten como chiste, dice Vale. No lo están contando como chiste, lo están contando. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y nosotros hacemos esto para que cuando alguien entra con hielo le pidan la identificación a partir de ahora. O con una remera de la empresa. ¿Quién es? Hola, Juanjo acá, Peti, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? Perfecto, acá, disfrutando del programa el día lluvioso este. Claro, está lindo. Y día libre de trabajo. Sí. Sí. Bueno, muy bien, Juan, o sea que día perfecto para vos. Sí, la verdad que sí. Aparte, la comunicación vino al pelo porque... ¿Por qué? Tengo una para contarte. Contanos, ya. Juan. ¿Por qué? Viste que hace unos años atrás vinieron los Chemical Brothers. Brothers, es cierto. Ya de paso te cuento, soy un DJ productor uruguayo intentando emerger. Algún día te voy a mostrar algo de música. Con mucho gusto. Y bueno, ese día no tenía plata para la entrada. Era imposible pagar la entrada porque salía como, no sé, 3.000 pesos, me acuerdo. Y, sí. Y tal, no podía. Entonces me fui a escucharlo a la puerta. Bien. Y en un momento había mucha gente afuera esperando, ¿no? Que no podían entrar tampoco. Empezó a sonar la banda, todos los mejores temas que sí. Yo escuchaba cuando tenía 12 años. Ajá, escuchá.
Sí, tal cual. Ahí estamos, afuera, del lado de afuera del velódromo. Sí. Y en una estaba pasando un tema, capaz que ahí por ahí lo pueden poner, Hey Boy, Hey Girl. Claro, el tema más conocido de Chemical Brothers, claro. Exacto, el más conocido. Y yo me vino como una cosa y dije, yo, mirá, si me llevan preso, que me lleven preso y yo no voy a saltar de la reja. Sí. Y yo en esa, ahora hace más o menos un año que no entreno, pero hice más o menos 10 años de la disciplina parkour. ¡Parkour! El tratamiento. Para, ¿puedo contar algo antes? Sí, no. Sí, podés contar. Estaba con mi hija el otro día y mi hija me dice, papá, quiero hacer parkour. ¿Qué? Ah, te puedo dar un lugar donde puedes entrenar. Olvídate, le digo, olvídate. Mirá que es la de las mejores disciplinas del mundo. ¿Cómo? ¿Qué? Enloqueció, mi hija se enloqueció. Está bueno, está muy bueno. Se enloqueció mi hija. Sí. Si te interiorizas un poco, capaz que vas a entender que dale. No es tan peligroso como parece. Entonces hiciste parkour. Y en una dije, está parkour aplicado acá, tiré una serie de ejercicios sí. Y salté la reja como si fuera una valla de nada, ¿no? De 10 centímetros. Exactamente. Y había toda una seguridad. Sí. Y cuando bajé, tuve que hacerme viste, cuando los militares que se arrastran por el piso, sí. Me embarré todo, pero está. Llegué a la parte de las gradas y me senté. Y me empezó como a venir taquicardia, porque dije, acá me van a ver, me van a echar. Y en una dije, es ahora, entré a correr, me colé para la cancha, pasé una valla y me quedé como a 10 metros del escenario bailando ahí todo con la música. Ay, ahí estoy escuchando el tema de fondo ahí. Ay, no, fue lo mejor que me pasó en la vida, te lo juro. La gente... No es por criticar, pero había gente que parecía... ¿Viste los chinitos cuando agarran el celular y se ponen a grabar? Era imposible quedarte parado, porque la música sonaba un disparate. Y dije, está, o sea, esto se le va a contar a mis hijos, a mis nietos, mirá. Y ya se lo contaste a todo el país. La mejor banda. O sea, no está bueno colarte, pero a veces uno, ¿viste? Y bueno, son esas cosas que está, que sucede, ¿viste? ¡Nos vamos a la pausa! Y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. No sabés la cantidad de mensajes que hay al 101.9 hablando de coladeras, Nos vamos a la pausa. Aprovechá la pausa para digitar al 2400-8235 y seguir la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Seguí la frase. Los pensamientos, yo ya no me caliento. Al 2400-8235. Seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Es todo lo que siento. ¿Alguien me puede averiguar? Seguí la frase. Al 2400-8235. Movistar al 101.7. Desde todo el país podés participar. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Movistar al 101.7. Durante la pausa, ya.